Shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del rey esté con cada uno de ustedes. Estamos en esta parte final de nuestro estudio de justificación, entendiendo los conceptos del primer siglo. Llevamos tres clases, hoy vamos a hablar acerca de la cuarta y última clase, espero que sea la última ya que hemos tratado de varios temas interesantes, hemos tratado acerca de ver lo que significa justificación y las diferentes formas en las que se usa. Pablo la usa como justificación a través de las obras que hacemos de tener un carácter moral, un carácter, un carácter de, de conducta moral delante de Dios, pero también la usa como la justificación que nos permite ser perdonados de la paga de la muerte que fue a través de Yeshua. Por eso en Romanos capítulo 5 se habla de la justificación y es, dijimos la semana pasada, es un estado futuro. Todavía no se llega, todavía no, todavía no se llega a, a, a cobrar todavía. Entonces, uh, hoy vamos a ver la última parte, la palabra uh, justificación en la palabra griega, Dikayó, di, Hemos visto Dikayos. Hoy es Dikayó. Y vamos a ver cómo se sigue manejando el mismo concepto y vamos a ver que por eso, por eso la Biblia habla de obras de la ley y también habla, también habla acerca de lo que son uh, la obra del Mesías. Entonces, ya hemos entendido a este punto, ya hemos entendido que justificación tiene que ver con la forma que nosotros nos conducimos, pero no sin antes haber sido justificados por el Mesías para presentarnos delante del Padre sin mancha, sin mancha y sin pecado. Entonces, las dos trabajan igual. Por eso Jacobo o oh Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Ahora vamos entendiendo estos conceptos. Pero vamos a terminar por aquí con... Dicayó, Dicayó, dice Dicayó en escritos griegos y helenísticos, incluidos Josefo y Filón. Sabemos que Josefo y Filón son los historiadores del primer siglo. Un primer significado de Pindaró es validar, establecer como derecho. Luego encontramos el significado más general: considerar como correcto, con matices tales como juzgar, conceder, acordar, desear, exigir. Si ¿Se, se da cuenta, la misma palabra dicayó. Se va a usar para, para lo mismo, que es a uh, validar, establecer como derecho. Dice luego, juzgar, conceder, acordar, desear, exigir. Otro sentido es tratar a alguien correctamente, garantizar justicia para alguien, lo que hizo Yeshua por nosotros, ya sea negativamente, como en dictar sentencia, condenar o castigar. Ya hablamos en el video 2 que cuando venga el Mesías, vamos. La humanidad va a ser juzgada y va a tener un castigo. Dictar sentencia de muerte, aquí es donde entra el, el padre, podía, senta, podía dictar sentencia de muerte, pero a través de lo que hizo Yeshua, ahora nosotros tenemos un veredicto a nuestro favor, porque todo aquel que crea en Yeshua tendrá vida eterna. O positivamente cómo representar la causa de alguien, el Mesías. En el misticismo encontramos el sentido de estar sin pecado. Dikayó. En la Septuaginta, los apócrifos, la pseudopígrafa pseudo, y la sinagoga. Acuérdense, todos estos documentos están en lo, que, en lo que muchas veces no encontramos en la Biblia. La Septuaginta es la Biblia hebrea traducida al griego. Apócrifos, pseudopígrafa, son los escritos de lo que... Muchas veces se nos dijo los 400 años de silencio, ¿se acuerda? Bueno, ahí aparecieron muchos libros de la pseudoepígrafa y apócrifos. Apócrifos que no encontramos, como por ejemplo Enoch, como por ejemplo Jubileos, Eclesiástico, Sabiduría, todos esos libros que usted agarra una Biblia católica y fácilmente los encuentra ahí. Eso, eso son, esos son los apócrifos. Y la pseudográfica pseudopígrafa también son libros que se escribieron durante los 400 años y la sinagoga cómo miraban ellos esta palabra en la sinagoga hoy vamos a aprender eso dice el acepttuanta el uso forense pero el uso es forense pero principalmente en el sentido positivo pronunciar justo reivindicar como lo quiso como lo quiso a Yeshua nos pronunció justo si no reivindicó Así encontramos, uno, absolver, probar inocente, defender la causa de alguien y ocasionalmente hacer puro. Ocasionalmente, no sucede con, no sucede tanto, pero también se encuentra como hacer puro. También lo encontramos como dos, un uso para la reivindicación divina o humana, intransitivamente en pasivo, el significado de Génesis 43, 44, 16 que nos dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. La porción de estudio que acabamos de determinar, Miquetz. Cuando Judá le dice a José: Si tú encuentras en alguien la copa, entonces esa persona no podrá ser justificada y por lo tanto será condenada y será encontrada culpable y tendrá un castigo. Ese es el uso que le está dando uh, en, esta, en esta porción de Génesis 44. Por eso dice: Entonces Judá dijo: ¿qué diremos, a, ¿Qué diremos a mi señor? ¿O con qué nos justificaremos? Si. Si tú, si, tú, si tú no encuentras la copa, entonces tendremos algo para justificarnos porque somos inocentes. Pero si tú encuentras la copa en el saco de alguien, entonces esa persona no, no podrá probar su inocencia y entonces no, no será justa, no se podrá justificar y tendrá un castigo, será culpable y tendrá un castigo. Cuando el Mesías regrese. Se abrirán los libros y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que es aquel que haya confesado y declarado a Yeshua como su Señor, para que tenga entrada a la vida eterna podrá ser justificado. ¿Con qué nos justificaremos? Pero también habrá un libro de las obras, las cuales tendremos recompensa por nuestras acciones, hayan sido buenas o hayan sido malas, también tendremos recompensa por ellas. Una recompensa negativa, pero tendremos recompensa. Entonces, dice, y tres, justificarse a uno mismo. Dikayó en el Nuevo Testamento. En general, casi siempre la encontramos aquí con una conexión legal. Tiene una legalidad. Por eso cuando la gente dice, no. Somos justos, somos justificados por Yeshua, sí, pero ¿dónde queda el aspecto legal? No consideramos el aspecto legal, que siempre va a tener un peso legal, porque esta palabra está en, la, en el contexto legal. Y dice, una conexión legal, un significado inusual aparece en Apocalipsis 21, 11, que es ejercer justicia. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. O sea que el que es justo siga ejerciendo justicia, siga, siga siendo justo. La vindicación divina es una referencia común, Lucas 7:29, y todo el pueblo los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: He aquí es un, come, es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de, y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Romanos 3:4. De, de ninguna manera, antes bien, Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Oiga bien, oiga bien lo que está diciendo Pablo. Aquí, vamos a abrirlo. Dice, antes bien, vamos a leer el, vamos a leer, de, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Oiga bien, oiga bien el contexto. Por eso me gusta traerlo a la escritura y, y ver el contexto en el que está utilizando eh, el, 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 el contexto de la palabra, la palabra en su contexto, para que nosotros veamos el uso. Dice, el, el uso de la palabra, dice, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Se está haciendo una pregunta. Y dice, mucho, en todas maneras. Mucha gente se pregunta, ¿y de, qué le, ¿y de qué sirve el judío si no acepta a Yeshua? Vamos a ver lo que dice Pablo. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Oiga bien, oiga bien, la palabra de Dios le pertenece a los judíos, no, no es nuestra. Yo, yo sé que siempre me meto en problemas con esto, pero dice, primero, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues si alguno de ellos, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes, bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Me está citando el Salmo 51:4. Cuando David se está, está pidiendo perdón delante de Dios y dice contra ti, solo contra, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro y tenido por puro para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. So, Pablo está citando esto, dice, y si, nos, y, y si nuestras injusticias hacen resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? No podemos decir que Dios es injusto porque nos da lo que nosotros merecemos. Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Y luego dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ya hablamos que ya dijimos que cuando está hablando de será justificado delante de Dios es para el veredicto final que tiene que ver con la vida o la muerte. Esa es una forma de reconocerlo. Siempre que dice que vamos a estar, si vamos a ser justificados por Dios, sí o no, te es con respecto a la paga del pecado que es la muerte. Vamos a regresar a donde estábamos leyendo y vamos a ver que también dice Timoteo 3:16. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios... Fue manifestado en carne... Justificado en el espíritu... Visto de los ángeles... Predicado a los gentiles... Creído en el mundo... Recibido arriba en gloria... Déjeme hacer una salvedad... Porque yo sé que... Yo sé que hay mucha gente que... Hay mucha gente que está atenta a lo que nosotros decimos... ¿Qué? Así es que voy a hacer una salvedad... La Reina Valera... Es la única versión... Que dice... Dios fue manifestado en carne... ¿Qué? Es más... Cuando nosotros vemos... La palabra, la palabra Dios en el griego, aquí ve que todo, todo, la, todas estas palabritas tienen traducción. Aquí dice piedad, aquí dice manifestado, ser manifiesto. La palabra Dios no está traducida aquí. Eso quiere decir que no estaba en el griego, originalmente no estaba en el griego. ¿Okay? Por eso aquí dice: el indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Y luego dice, aquí no hay traducción, ser manifiesto. Tengo que hacer esta salvedad, no, porque si no, al rato van a decir, ves, leyó, leyó ahí. Y ahí dice la versión de las Américas. Vamos a, vamos a leer esta versión de las Américas. Para todo, para todas las, para todas las personas que entran a, a escuchar nuestros videos, que, que, que a veces entran de incógnito. Aquí dice, e indiscutiblemente, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él, Yeshua, el Mesías, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles. Él, el Yeshua, el Mesías, no Dios, porque esa palabra no tiene traducción al griego. Vamos a ver qué dice la Biblia de Jerusalén, la católica. Aquí dice el 16, y sin duda alguna, sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él, y aquí hay un asterisco y dice, Él, el misterio. Romanos 16, 25, aparece expresado aquí como un fragmento de un himno. Ver el 6, Romanos 6, 15 al 16, segunda de Timoteo 2, 11, Efesios 1, 3 al 14, Filipenses 2, 6, Colosenses 1, 15 al 20, Él. En masculino es Cristo, el Mesías. Si nosotros vemos, no me va a dar las referencias aquí. Oh, sí, sí me las da. Colosenses 1.15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en él, ¿de quién está hablando? Del Mesías, de Yeshua. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en, y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él, Yeshua, Filipenses 2.6, Él, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, es Yeshua. Efesios 1.3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Mesías. Eso está hablando de Yeshua. Segunda de Timoteo, Timoteo 2.11 Palabra fiel es esta Si somos muertos con él, también viviremos con él ¿De quién habla? ¿Quién murió? Yeshua Entonces, él en masculino es Mesías, pero se fija que no dice aquí Dios, vamos a leer una versión más Discúlpeme que me estoy tomando Este tiempo, pero yo sé que Yo sé que por ahí va a haber alguien que diga ¿Ves? Él dijo Dios, ahí dijo Dios No hay duda alguna la nueva versión internacional. No hay duda alguna de que ese es grande el misterio de nuestra fe. Él. Y dice aquí, literalmente, ¿quién? Y dice la, la variación, Dios. Claro que hay unas variaciones después que más adelante se, se, se pegó ahí la palabra Dios para que dijera, Dios se manifestó como hombre. Pero eh, la palabra correcta es Él, el Mesías. Y voy a abrir, voy a abrir una más. Uh, ¿Qué nos dice la Biblia textual? Normalmente no, hablo, no abro la Biblia textual yo, pero vamos a ver. Dice aquí, y por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. Él, dice aquí, a saber, Dios, viene, viene más adelante. Uh, Reina Valera actualizada. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él. Algunos manuscritos antiguos dicen Dios. Algunos manuscritos. Algunos manuscritos antiguos dicen Dios fue. Pero ya vimos que todas las versiones, excepto la Reina Valera, que la Reina Valera es la, la única versión, ¿dónde está? Reina Valera aquí, que dice Dios. Todas las demás que leímos dice Él haciendo referencia a Yeshua. Yeshua se manifestó en carne. Él, el Mesías se manifestó en carne. Así es que cuando las personas vienen y dicen, no, mi reina Valera dice, Dios se manifestó en carne. Hay que ver las otras versiones, hay que ver uh, las variaciones que había, porque la gran mayoría está de acuerdo que la palabra correcta es Él en referencia al Mesías, porque ese es el misterio de la piedad, no Dios. ¿Okay? Habiendo dicho eso, ahora sí, vamos a regresar a donde estábamos, porque tenía que hacer la salvedad. De ese versículo, yo sabía que venía por ahí. Así es que si usted quería comentar de que Dios, ahí dice Dios, ya le di la explicación. Justificarse a sí mismo ocurre en Lucas 10:29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Yeshua: ¿Y quién es mi prójimo? Una aplicación más, de, más débil. Y Lucas 16:15. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios. Conoce vuestros corazones, porque, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Absuelto o declarado justo. Es el significado de Lucas 18.5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y con una clara referencia al juicio final, Don Mateo 12.37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que le llevo diciendo por cuatro clases. Que sí importa lo que hacemos. Nuestras obras sí importan. Va a haber una justificación para la vida eterna, pero todas nuestras obras también cuentan. ¿Okay? Es, es, es algo bien claro que está en la Biblia. No quiere decir que acepta, acepta a Yeshua y ya se acaba todo, ya no tienes, ya no tienes responsabilidad sobre nada. No, eso no es así, hermano. Eso no es así. Si alguien le ha vendido eso de que ven, pasa al frente, acepta, acepta a Dios, acepta a Yeshua, cree en Dios y ya toda tu vida será resuelta. Ese es un cuento de hadas que no se debería vender así. En Pablo encontramos primero 1. A. Ah, un uso legal. Los malvados son justificados por la fe sobre la, sobre la base de la acción misericordiosa de Dios en el Mesías. Esta, justi esta justificación es una absolución salvadora que se produce en el presente. Tiene la objetividad de la relación realizada en la cruz y aprendida en la fe. El sentido en Gálatas 2.16 al 17. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías, en Yeshua. Nosotros también hemos creído en, Yeshua, en el Mesías, Yeshua, para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Esta es de la muerte, nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en el Mesías, también nosotros hallamos, somos hallados pecadores, es por eso que. El Mesías, ministro de pecado. Es por eso, mi Mesías, ministro de pecado. En ninguna manera. Oiga bien, vamos a ver aquí. Porque aquí está bien interesante. Y mire, como estamos estudiando el concepto uh, justificación. Todo, 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 lo que se, todo lo que se abre con justificado. Ya de lo que, lo que, hemos, estado, lo que hemos estado viendo. Aquí está Dicaidó. Este es Dicaidó. Este es Dicaidó. Dicaio, y este es dicayó. Todas son dikayó. Entonces dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la, de la ley, sino por la fe de. Yeshua al Mesías, nosotros también hemos creído en Yeshua al Mesías para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ya lo hablamos esto. Y si buscamos ser justificados en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso el Mesías ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas las vuelvo a edifica, edificar. Transgresor me hago, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley. No había nada que, no había nada en la Torah que pudiera curar la muerte a fin de vivir para el Mesías. Con el Mesías estoy junt juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí, por a sí mismo, por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el Mesías. Pero aquí está hablando de la justicia de Dios. ¿okay? Si por la dice por la ley fuera la justicia, yo fuera justificado de la muerte, entonces por demás murió el Mesías. Pero como no había una, no había un, no había una solución para la muerte, tuvo que morir me, el Mesías. Por eso, Romanos capítulo 3 dice: aparte de la Torá. La gracia de Dios, la justicia de Dios se manifestó. Se acuerda que lo vimos la semana pasada. Aparte de la Torah. O sea que la Torah no quedó a un lado. Sino que tuvo que haber algo extra que no estaba en la Torah. Aparte de la Torah, la justicia de Dios se manifestó en el Mesías. Haciéndolo pecado. Para que a través de él se justificara. Y todos los, todos los que creyeran en Él, en el justo que fue justificado a través de su muerte y su resurrección, ahora todos los que creían en el justo fuéramos justificados, porque no había nada en la ley que nos justificara de la paga del pecado, que era la muerte. Queda bien claro. El sentido de Gálatas es el de ser justos a los ojos de Dios. La idea de juicio siempre está presente, pero dikay, un es un acto presente de gracia a través del Mesías. Sin embargo, el uso que Pablo hace del término también se, use, se hace una contribución a la cuestión de la experiencia. Por ejemplo, Gala 3.8. Y la escritura pre, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas. Todas las naciones, y por la ley ninguno se justifica con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua al Mesías. La justificación definitiva en la cruz y la justificación personal van juntas. Aquí está la explicación. La justificación definitiva. En la cruz, lo que hizo Yeshua y la justificación personal, la de las obras, van juntas. La justificación es una obra de gracia consumada. Sin, sin embargo, el término por la fe de Gálatas 2.6, Gálatas 3.8 y Gálatas 3.11 muestra que también es un presente continuo. De modo que no podemos separar el acto objetivo y la aprensión subjetiva. En cuanto al juicio final. Pablo relata un una, una sentencia que se dicta a nuestro favor el conjunto de trabajo de nuestra vida. Primera de Corintios 4.4. 4. Primera de Corintios 4.4 dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Mesías y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿En qué vamos a ser hallados fieles? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros O por tribunal humano Y ni aún yo me juzgo a mí mismo Porque aún de nada tengo Porque aunque de nada tengo mala conciencia No por eso soy justificado pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual, el cual aclarará también todo lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Pregunta. Si ya Dios nos justificó, si ya Dios ah, perdonó todo y ya no tenemos nada que hacer, porque dice que cuando se manifieste, cuando venga el Señor, cuando venga Yeshua, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza. Pedro dice que la obra de cada uno pasará a prueba. Y algunos serán como jarasca que se quemará. Y algunos serán como oro. Esto quiere decir que nuestras obras van a ser pasadas por el proceso de la prueba. No es de que ah, yo acepté a Yeshua, ya se acabó todo, ya yo no tengo nada que hacer. No, hay una justificación que no nadie podía ganarla, únicamente nos la da Yeshua, nos la da el Mesías. Pero después de eso, nosotros somos responsables. La, la justificación de Dios y la justicia nuestra a través de nuestras acciones tienen que ir de la mano y van a ir de la mano siempre. No se pueden separar. Entonces, entonces, dice, uh, ¿dónde nos quedamos? Primero de Corintios 4.4 No es seguro si esto se entiende siempre o no cuando se utiliza el futuro. La referencia es sin duda a la sentencia final. Romanos 2.13 Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero, no para, el, no para la paga del pecado que era la muerte. Para eso no, solamente hay una justificación. Y es a través de Yeshua. Pero tus obras te van a justificar de ser una persona justa, correcta, moralmente, que camina en integridad. O no. Acuérdate que acabamos de leer. Los hombres darán, darán cuenta por cada palabra que hablen que los hombres. Eso lo dijo Yeshua. Vamos a seguir por aquí. Dice, pero en el, en, pero en contexto, el punto aquí es que nadie puede presentarse ante Dios como, como el juez justo. Romanos 5 19 Porque así como la desobediencia, así por la desobediencia de un hombre, los, much, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Yeshua. Probablemente tiene una referencia escatológica, pero aquí la justificación de divina, promulgada en la cruz y conocida como un don continuo, será consumada en la absolución definitiva. Romanos 8:24, fíjese lo que dice aquí. Porque en esperanza fuimos salvos, en esperanza fuimos, o sea que hay una esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve, porque, porque lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Vamos a leer aquí, que esto se pone interesante. Dice aquí el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una están con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Ruach, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Fíjense lo que dice aquí: esperando tiempo futuro esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo esa es la justificación final la redención de nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo sea sea uh, redimido ¿Qué? ¿Okay? nuestro cuerpo va, va, va a ser va a ser a uh, transformado a un cuerpo incorruptible donde la muerte ya no ya no tenga poder esa es la redención cuando venga Yeshua. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque entonces ya es algo que tú tienes, no es algo que esperas. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Para qué lo vas a esperar si ya, si ya lo ves? Pero si esperamos, lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Rúa, que el Espíritu, nos ayuda a nuestra debilidad. porque pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforma su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que de predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí lo tiene. Esa es la justificación, la muerte. Lea Romanos 5, los Romanos, 5 Romanos 3, para entender todo este contexto. ¿Dónde nos quedamos aquí a uh, absolución definitiva con el verbo tiene sentido de liberación de co... de de como en hechos 13 38 39 saber esto pues varones hermanos que por medio de él por medio de Yeshua se anuncia el, el áfesis, la remisión de los pecados y todo aquello que por la ley de moisés no pudo oiga bien aquí está aquí está, aquí no lo va a explicar mejor mire no sé por qué la abrió aquí. Se emocionó Logos. Y, y el que se emocionó fui yo porque cerré todo el programa. Dios mío. Espero que no se haya cerrado Logos, de verdad. Oh, no, aquí está. Yo pensé que se había cerrado Logos. <laughs> Me dejó de funcionar, logos. Yo no hice nada. Yo no hice nada, se lo aseguro que yo no hice nada. Deme un momentito, ¿ok? Deme un momentito. Ahí, ahí está ahí ahí va a estar bien claro lo que, lo que acabamos de ver créame que yo no, estoy, yo no estoy tratando de probarle mi punto yo no estoy tratando de forzar nada yo solamente estoy tratando de enseñarle todo lo que la escritura dice acerca del tema y es bien clara yo no tengo por qué estar tratando de meter versículos y que esto tiene que entrar aquí simplemente ver cómo es un tema recurrente en toda la escritura y la escritura está hablando solita de todo lo que podemos aprender espero que me lo abra donde estábamos porque si no, voy a tener problemas déjeme tomo cafecito por aquí regresamos ok, entonces Hechos 13.38 ahora sí, fíjense vamos a leer desde aquí Vamos a leer desde. Vamos a leer desde el 26 para que vea, para que, para que vea el contexto de lo que está hablando aquí. Y usted va a entender bien. Dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Salvación. Soteria, que va a ser uh, en la Septuaginta Yeshua. ¿Quiere que se lo pruebe? Se lo voy a probar aquí. Salvación. Vamos Logos, trabaja conmigo. Salvación es Soteria. Aquí está, Soteria. Soteria. Septuaginta. Aquí lo tiene, Septuaginta. Esta palabra es Yeshá. Esta palabra es Yeshua, ¿ve? Aquí está la septuaginta salvación, y aquí está Yeshua. Y aquí están todos los versículos donde se, donde se aplica Yeshua, especialmente los Salmos, Isaías. Pero aquí, aquí lo ve, aquí puede ver la palabra aquí, Yeshua. En el griego es sotería. Sotería. Sotería, sotería. ¿ok? ¿Dónde estaba leyendo? No, aquí no, este no era. Aquí. Ok, entonces, a esta, os es enviada la palabra de esta Yeshua, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Quién levantó a Yeshua de los muertos? Dios. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora, ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio, de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo, en el Salmo segundo, en el Salmo dos Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para que nu para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así Os daré las misericordias fieles de David. Por eso, tan, por eso también en otros, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido en su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. David, habiendo guardado fielmente la Torah, murió. No había, no había solución para la muerte y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Su, su cuerpo vio la muerte. Mas aquel a quien, Dios, a quien Dios levantó, no vio corrupción. Este es Yeshua. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de Yeshua, os se os anuncia el áfesis. Entonces, áfesis, la remisión de los pecados. Y que de... Oiga bien el 39, ponga atención, porque si me ha seguido los últimos tres videos, usted va a entender esto. Y de todo aquello que por la ley de Moisés... No pudiste ser justificado, en él es justificado. No está quitando la Torah, simplemente está diciendo: la Torah no tenía solución para una cosa, la muerte. David guardó la Torah, la Torah, murió, su cuerpo vio corrupción. Yeshua fue levantado de entre los muertos y su cuerpo no vio corrupción porque ahora vive para siempre. De igual manera, si tú crees en él, tu cuerpo se levantará de entre los muertos, que si tú duermes. Tu cuerpo se levantará y te será un cuerpo incorruptible en donde la muerte ya no tenga poder. Si tú estás vivo, cuando Yeshua venga, serás transformado y tu cuerpo ya no morirá porque ahora la muerte ya no tendrá poder porque eres justificado por Yeshua. Eres primicia de los que están en la tierra, de los que duermen. Entonces dice, justificado todo aquel que, todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una, una obra en vuestros días. Claro, ¿eh? vamos a seguir por acá. Ya leímos esa, donde nuevamente el tema es la justificación forense. Pablo tiene este uso en Romanos 6.7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6.7 Porque el que ha muerto ha sido justificado del, del pecado. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Esa es la justificación, porque en cuanto murió, el pecado murió. Este es el pecado que tanto se menciona en la Biblia y que la gente tiene problema. El pecado, al pecado murió una vez por todas, más, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en, el, en Mesías, Yeshua, Señor nuestro. La crucifixión con el Mesías significa la liberación del pecado, de la muerte. La base aquí es la idea rabínica de la expiación mediante la muerte. Esto muestra cuán estrechamente vincula Pablo la justificación y la expiación. La novedad es que la muerte liberadora es la de la identificación con el Mesías en su muerte vicaria. Dicayo en Jacobo, Santiago habla tres veces acerca de ser justificado por las obras. La referencia es la justificación presentada. Abraham es un hombre justo cuyas obras son reconocidas. Esto no se dice en polémica contra el Paulinismo, sino para enfatizar que la, ver la verdadera fe no es ociosa, sino activa. Santiago 2.21, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Dica Dicayoma. Este dicayoma fuera del Nuevo Testamento. Este término tiene sentidos legales tan variados como motivo, reclamo, prueba escrita, documento, validación, decreto, estatuto, ordenanza, sentencia, castigo, acción correcta, a veces restitución. En el sentido más común en el Nuevo Testamento es estatuto, ordenanza, especialmente las ordenanzas divinas. Lucas 1.6. Ambos eran justos. Ya lo leímos, los padres de Juan. Romanos 2.26. Si pues el incircunciso guardar en las ordenanzas de la Torá no será tenida su, su incircuncisión como circuncisión. Hebreos 9.1 O el decreto moral de Dios. Romanos 1.32 Quien habiendo entendido el juicio de Dios que, las, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen sino que también se complacen con las que la practican. O toda la ley de Dios. Romanos 8.4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. La palabra se usa entonces para una acción correcta, en cumplimiento con un requisito legal. Con referencia al Mesías, ocurre en, senti en, en este sentido, Romanos 5.8 Así que, por la transgresión de uno, vino la condenación de todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación de qué? De vida material, Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que Dios le exaltara. La idea de que el significado aquí es sentencia de justificación difícilmente coincide con el paralelismo e implicaría una subjetivización de diacosis. La referencia en Apocalipsis 15:4. ¿Quién no temerá oh Señor y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, él va a manifestar sus juicios. Las obras justas de los santos se refieren en Apocalipsis 19:8 y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Otra referencia más. Si Yeshua nos justificó, ya no tenemos que hacer nada. Entonces, porque dice que el lino fino son nuestras obras justas. Nuevamente queda, queda comprobado que las obras de justicia, las obras morales, van de acuerdo a la justificación que Dios dio y van de venir a la par. No hay una sin la otra. Van juntas. Apocalipsis 19, 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones. Vamos a leer ese versículo. Porque, porque quiero enseñarle algo. Oh, es que me sigue abriendo tanta cosa aquí. Por eso luego me pierdo. Este ya no lo ocupo. Este no lo ocupo. ¿Este que es este de aquí? Soteria, ya no lo ocupo. Ok. Apocalipsis 19.8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La palabra justa es dicayoma. Acto de justicia y dice una obra considerada justa por su conformidad con la ley. Sin palabras por las acciones de tus obras en conformidad con la torá, con la ley. Ese es el hino fino. Y lamentablemente muchos hermanos cantan este canto y a su esposa se le ha concedido. Somos la iglesia, somos la iglesia y estamos vestidos de lino fino, ¿sí? Y dijo Santiago, muéstrame tus obras, porque tus obras, ese es el lino fino que te cubre. Si tú no tienes obras de la Torah, pues no tienes lino fino. Así simplemente, como lo dice la escritura. No lo digo yo, lo dice la escritura. Chico leyendo. Vamos por allá. Lo que está en juego en Romanos 5.16 es la sentencia de justificación. Catacrima es lo opuesto. Pablo puede cambiar fácilmente el sentido y así mostrar que la vida justa del Mesías es la base de nuestra justificación debido al antónimo diferente. Dicaiosis. Dicaiosis en el griego en general. Esta palabra, esta rara palabra denota la validación de la norma jurídica mediante castigo, defensa o demanda. O puede denotar la ejecución de una preferencia personal. Así lo encontramos como para castigo, vindicación, demanda, juicio arbitrario y estatuto. Dicaiosis en el Nuevo Testamento. En Romanos 4.25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tiene el sentido de justificación por absolución divina. El segundo. El segundo aquí denota la meta. La cuestión no es que la resurrección sea necesaria para actualizar la justificación. Para Pablo, la crucifixión y la resurrección del Mesías están indisolublemente unidas, de modo que el paralelismo de la afirmación corresponde al paralelismo del asunto. La muerte es a causa de nuestros pecados. La resurrección con miras a nuestra justificación. En Romanos 5.18, la sentencia de justificación está nuevamente en discusión. Una vez más se relaciona con la vida, con su objetivo. Esta vida comienza aquí y ahora, pero lleva una miras hacia adelante, hasta la consumación, así como el pecado finalmente resultará en la condenación. Y por eso usted me escucha mucho a mí decir que, que nuestra, nuestra celebración no está en la muerte del Mesías, nuestra celebración no está en, no está en la cruz, no está en la muerte. Nuestra celebración está que Dios levantó de los muertos, porque la cruz significa muerte, murió por nuestros pecados, condenación a algo que merecíamos nosotros. Lo llevó el Mesías. Cada que nosotros celebramos la cruz, celebramos la muerte y celebramos nuestros pecados. Pero cuando celebramos la resurrección, celebramos que por esa muerte Dios justificó al Mesías resucitándolo para que a través de eso nosotros seamos justificados. Nuestra victoria no está, la, no está en la cruz. Nuestra victoria está en la resurrección. Y la resurrección no tiene un arma. Por eso mi victoria no es una cruz. Yo no tengo una cruz. No necesito una cruz porque ese es el instrumento de muerte por mis pecados. Yo no debería tener una cruz porque eso representa el arma donde Dios... Puso a la persona que llevó mis pecados, justicia, juicio, muerte, sentencia. Pero mi victoria está cuando Dios lo levanta y esa, ese castigo, ese, ese, esa, esa sentencia, ahora quedó absuelta a través de la resurrección lo levanta, mi victoria es celebrar que Dios lo levantó de los muertos. Por eso Pablo nos dijo que si creyeres que el Mesías está colgado o que si creyeres en la cruz donde el Mesías murió, dice que si creyeres que Yeshua es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, la acción poderosa de que Dios le levantó de los muertos será salvo. Fácilmente. ¿Por qué tú no tienes una cruz? Porque no me, no me identifica la cruz. La cruz no significa sino una sentencia de la cual Dios trajo el castigo del de pecado de muertos sobre el Mesías. Pero mi victoria está en la resurrección. Yo celebro la resurrección. Yo celebro que Dios levantó al Mesías de entre los muertos para decir, tú has sido justificado si crees en él. La manera sencilla de explicarle por qué usted no debería tener una cruz. Usted puede tener la que... Ahora... Usted puede tener las que quiera, no me haga caso. Usted puede tener su casa llena de cruces. Yo no soy quien para decirle quítelas. Solamente le estoy diciendo legalmente y bíblicamente lo que significa. De ahí usted puede tener. 100, 200, 500 cruces en su casa. Hágale. No no soy nadie para decirle. ¿Ok? Seguimos por acá. Dic Dicaiocrisía. Dicaiocrisía. Este término raro y tardío denota juicio justo. Ya sea como una cualidad o referencia al juicio final en el Nuevo Testamento aparece solamente en Romanos 2:5, donde se refiere muy definitivamente al día de la ira cuando Dios, a diferencia de aquellos que hacen los males que ellos condenan, juzgará con justicia. Le estoy dando todo esto porque aquí dice por tu y pero tú, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. So ahora usted ya va teniendo más idea de cuando aparece justicia, justo, justo, los diferentes usos de la palabra, porque no se usa igual. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, asimismo padecéis. Tiene dicaías criseos como dos palabras y aquí lo vamos a ver. Justo justo juicio. Aquí está justo dicaías juicio criseos. Aquí lo vea. Dicaídos crisis. Ve, ve cómo dice aquí, dicaídos crisis. Y aquí es justo y decisión legal. Son dos palabras. Que el juicio de Dios es justo. Se revelará en el hecho de que a los perseguidores se les condenará, se les concederá descanso. Pero sus perseguidores recibirán la retribución apropiada. La justificación es la enseñanza bíblica sobre cómo se declara que los creyentes son justos delante de Dios, aunque en realidad no son justos en sí mismos, dado que el idioma griego no diferencia estrictamente justificación y justicia como en español la traducción de las palabras griegas o dikaiosis en español crea un problema de interpretación algunos han sugerido usar la palabra española correcto el neolo, neologismo a los justos términos como rectificar y rectificación Pablo usa incluso el barbarismo dikaiosificar sin embargo Probablemente sea mejor tener la traducción habitual de justificar y justificación. O sea que podemos verla como dos diferentes cosas. Justificar y justificación. Y explica su significado con referencia al uso en el Nuevo Testamento y la articulación en la doctrina cristiana. En el uso, el verbo Dicallao, generalmente traducido como justificar, en el, en el Nuevo Testamento comúnmente tiene un significado judicial de mostrar justicia, hacer justicia, aunque en otros casos puedes designar una declaración legal en línea de absolver, reivindicar o reconocer, declarar como derecho. La Septuaginta más a menudo rinde SEDEC, como DICAYAO, en un sentido legal, como en Génesis 38-26, donde Judá... Declara que Tamar es más justa que yo, y Deuteronomio 25, 1, donde los jueces deben juzgar y justificar al justo y condenar al impío. Esta parte ya solo es un resumen de lo que hemos, de lo que hemos visto. Fuera de Pablo, las referencias de callao son más comunes en Lucas, en Hechos, un sentido forense. Es evidente que Lucas 7.29, donde la multitud afirma el pronunciamiento de Juan, de Jesús, de Yeshua sobre Juan el Bautista. Okay. Ya, esto solamente ya es un resumen. Pablo, ya vimos Gálatas, Corintios, Hechos, Gálatas. Visto teológicamente, Pablo estaba afirmando que la ley no es un medio de justificación porque solo puede señalar al pecado, pero nunca libera a las personas del pecado, de la muerte, que es la paga de la muerte. La justificación por obras de la ley significaría que Dios ha limitado su gracia a un solo pueblo. Y la promesa de Abraham, de Abraham fue que en, en, en el Mesías serían benditas todas las naciones de la tierra. Así es que no solamente por la Torah, sino a través del Mesías. Las enseñanzas paulinas sobre la justificación por la fe tienen varias características discernibles. La justificación es escatológica. Según algunas fuentes judías, Dios presidirá en, ju en juicio sobre los impíos y los justos al final de la historia, pero reivindicará a los justos y condenará a los impíos. En comparación, Pablo creía que aquellos que tienen fe en Yeshua han recibido un veredicto de absolución y han sido declarados justos antes del juicio final. Si bien Pablo aún puede mantener la dimensión futura de la justificación, donde se dictará el veredicto en el juicio final. O sea, es algo que no ha, no ha ocurrido, como lo vemos en Romanos 2.13, Romanos 3.30, Romanos 5.19 y Romanos 10.10, .10, que habla de la salvación en el, pas en el futuro serán justificados. Romanos 3:30. Dios justificará, futuro. Romanos 5:19. Serán fueron constituidos. Los muchos serán futuro. Romanos 10:10. 10. con la boca se confiesa para salvación. Algo que todavía no ha ocurrido. También Pablo enfatiza el lado actual de la declaración donde el creyente ya está bien con Dios y son justos delante de Dios. Por ejemplo, Gálatas 2.15, Romanos 3.21 al 26, Romanos 5.1, Romanos 5.18, Romanos 8.1 y Romanos 8.30. La justificación es legal. La justificación es fundamentalmente una declaración divina de un creyente que está bien y justo ante Dios. Se refiere al estado de una persona ante Dios. Aparte de su estado moral. Aparte de su estado moral. Dios justifica a los impíos y los hace justos. El sentido legal se atribuye no solo al significado léxico de Di en gran parte declarar justo en la Septuaginta, sino también al contexto de, del discurso de Pablo, donde, sobre la justificación, solo por fe. La justificación es lo opuesto a la condenación. Pero sigue con las obras. ¿Qué más por aquí? Ya, ya, ya para terminar. La justificación es transformadora. La justificación declara, declarada correcta. Y la santificación, que es el derecho de vida. O so, fuiste justificado, pero ahora tienes que ser santificado. ¿Cómo, se, ¿Cómo te santificas? Guardando los mandamientos. Están vinculadas lógicamente en lugar de conceptualmente. La base para ser justificado no es ser santificado. De lo contrario, la justificación no sería por gracia y por fe. Y sin embargo, debemos recordar que Pablo enseña que las personas unidas con el Mesías tienen el estatus de justicia y a partir de entonces deben vivir como esclavos de justicia, viviendo los mandamientos. El Espíritu Santo trabaja en la vida de los creyentes para transformarlos a la imagen del Dios del Hijo de Dios, para que en el juicio final se demuestre que que han vivido una vida de acuerdo con la gracia que se les dio en el Mesías. Primera de Corintios 6:11. Y estos seráis algunos, más mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ningún creyente se salva. este lo voy a poner hasta en rojo, lo voy a poner. No, no tengo rojo aquí. Sí tengo rojo, ¿cómo no? Ningún creyente se salva por las obras, pero tampoco se salva sin ellas. Con eso voy a terminar la clase. Ningún creyente se, se salva por las obras, pero tampoco se salva sin ellas. Y con eso vamos a terminar el tema de la justificación. Somos justificados de la muerte, pero necesitamos justificación por nuestro carácter y nuestro accionar. Porque en el juicio final, las dos van a trabajar juntas. Fuiste justificado a través del Mesías para que la paga del pecado que era sobre ti, muerte, ya no tuviera efecto y tuvieras vida. Pero ahora tus obras van a hablar como testimonio de la vida santificada. Acuérdate, fuiste perdonado de tus pecados pasados, pero ahora vas a pasar... Factura de todo lo que hiciste después de que tu hoja quedó en blanco. Borrón y cuenta nueva. Pero de ahí tú empiezas a ser responsable por tu accionar. Le dije que iba a terminar ahí, pero vamos a leer esto. Teniendo en cuenta estos cuatro temas en Pablo, podríamos proponer la siguiente definición de justificación por fe. La justificación es el acto por el cual Dios crea un nuevo pueblo. Con un nuevo estatus, un nuevo pacto, como anticipo de la nueva época. Pero no deja lado la Torah. Jacobo. Las observaciones sobre la justificación en Santiago han causado consternación a muchos comentaristas. Porque Santiago parece negar la justificación solo por fe. E insistir en la justificación. Por una combinación de fe y obras. Si bien algunos se han preguntado. Si Santiago ofrece un rechazo deliberado de la enseñanza paulina, es más probable que él esté lidiando con una distorsión de las enseñanzas de Pablo sobre la justificación, es decir, que podría conducir al antinomismo, una, cosa, una acusación que Pablo conocía y rechazó claramente el mismo. Es importante tener en cuenta que Pablo y Santiago no usan las palabras fe y obras de manera un. Unívoca, sino diferente. Cuando Pablo niega que la justificación es por obras, quiere decir que una posición correcta ante Dios no viene a lo, al adoptar el estilo de vida judío, como está codificado en la Torah. Para Santiago, las obras son demostraciones amorosas de fe, una opinión con la que las cartas de Pablo están de acuerdo. Gálatas 5:6. Cuando Santiago niega que la justificación es solo por fe, quiere decir fe, a modo de mero as, asentimiento sin fidelidad. U obediencia. Pablo también enfatiza la importancia de la obediencia a la fe. Romanos 1.15, Romanos 10.26. Santiago y Pablo están de acuerdo en que los creyentes son salvos al escuchar la palabra. Romanos 10.17, Santiago 1.21, y las buenas obras demuestran la integridad de la fe de, la, de, los, que, de los que los creyentes profesan. Aquí sigue. La doctrina cristiana de la justificación. Ya no lo voy a. Esto ya no lo voy a, to, a tomar. Y aquí están todos los recursos. Seleccionados para estudios posteriores. Todo esto. Están los. en el. Los artículos que leímos. Fíjense cuántos. Cuántos libros tienen aquí. Y después aquí dice. Justificado por la gracia. Todos los versículos. Y justificado por obras. Todos los versículos. El hombre se reivindica y Dios reivindica al hombre. Y ahí termina este artículo. Cuatro clases, lo terminamos. Espero que ahora quede claro. Que el hombre tiene que vivir por fe, pero también por obras. La fe... En el Mesías, para ser librados de el pecado, de la paga del pecado que es la muerte, ser reivindicados, ser presentados justos delante de Dios. Pero tu estilo de vida y tu conducta moral es lo que te hace una persona justa, correcta, moralmente recta delante del Padre. No puedes quitar una y poner una porque las dos tienen que ir juntas. Espero que estas cuatro clases hayan sido de bendición. Y de verdad, la próxima semana regresamos para ver qué. Otro concepto del Nuevo Testamento, del Brihadasha, de los escritos del primer siglo. Uh, ya sé cuál vamos a hablar. Vamos a hablar de la salvación. Y vamos a darnos cuenta de cómo en, el, en, el, en los escritos del primer siglo lo, lo toman como algo presente, pero que todavía no se ha consumado. ¿Y a qué se refiere esto? Regrese la próxima semana para seguir estudiando juntos. Que el Eterno les bendiga, el Eterno los guarde. Shalom, bendiciones, nos vemos la próxima semana. Shalom.